Buenos días. Damos comienzo al acto de toma de posesión del nuevo Consejero de Sanidad, dando lectura al acuerdo de nombramiento. Acuerdo 21-2021 de 20 de diciembre del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León a don Alejandro Vázquez Ramos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3 de 2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adoptó el siguiente acuerdo: nombrar a don Alejandro Vázquez Ramos consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 20 de diciembre de 2021. El presidente firmado Alfonso Fernández Mañueco. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de altos cargos de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este acto de toma de posesión de nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Eh, Alejandro, he escogido al mejor consejero de Sanidad de Castilla y León. Y lo digo porque durante todos estos meses de pandemia nuestras conversaciones han sido, no voy a decir que diarias, sino que en algunos casos eran dos y tres veces al día. Es un excelente profesional médico reputado, como todo el mundo puede comprobar, y con un reconocimiento grande en la profesión. Tiene conocimiento de la atención primaria, porque ha sido médico de atención primaria, tiene una amplia experiencia en la gestión hospitalaria, en Ibiza, en Zamora, en Burgos, con grandes responsabilidades. Además, cuenta con una amplia experiencia política en el ámbito de la sanidad, porque... Eh, no solo es procurador de las Cortes de Castilla y León, sino que durante las dos últimas legislaturas ha sido el portavoz de sanidad en este ámbito y ha llevado con eficacia esta tarea. Conoce perfectamente el sistema sanitario de Castilla y León y ha mantenido contacto fluido con todo el equipo de la Consejería de Sanidad en los últimos años y muy especialmente durante la pandemia. La lucha contra la pandemia es una prioridad. Es nuestra prioridad, es su prioridad. Y esto indica que el Gobierno, ayer, hoy y mañana, sigue operativo a pleno rendimiento. Porque nuestra prioridad es proteger la salud y la vida de las personas de Castilla y León. Y estamos trabajando ya para intensificar todavía más si cabe la prevención y la detección eh, con más test con más rastreos y con más vacunación. Nos ha pedido el Gobierno que apostemos por la vacunación, nos lo ha pedido a las comunidades autónomas. Bien, Castilla y León, junto a Galicia, lideran el proceso de vacunación de la primera y de la segunda dosis, pero también de la tercera dosis, en torno al 90% de la vacunación en la tercera dosis y casi el 80% en las personas entre 60 y 70 años. Además, vacunados los sanitarios y sociosanitarios del sistema público, pero también del sector privado. Estamos vacunando con mucha rapidez a los chavales entre 5 y 11 años. Prácticamente, lo digo y aunque suene a chascarrillo, vacuna que viene, vacuna que se pone. Vamos a agilizar también la toma de decisiones. Mañana vamos a llevar nuestra postura a la conferencia de presidentes. En primer lugar, esperamos que el presidente Sánchez ejerza la responsabilidad que le corresponde. Queremos que el Gobierno de España lidere de una vez por todas la lucha contra la pandemia. Y, desde luego, eh, el Gobierno de Castilla y León va a llevar una posición de lealtad, de colaboración, como lo hemos llevado siempre en todo este tiempo y especialmente en la pandemia. Hay que hacer frente a la nueva ola y es fundamental esa colaboración y esa coordinación por parte del Gobierno. La cogobernanza tiene que ser liderada por el Gobierno de España, por el presidente Sánchez. Insistiré en la necesidad de acelerar la vacunación, del uso de las mascarillas en el exterior cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad y muy especialmente en los eventos masivos. También reiteraré la necesidad... De una ley de pandemias que permita actuar a las comunidades autónomas con seguridad jurídica y, sobre todo, con eficacia, con mucha eficacia en la lucha contra el COVID. Voy a reclamar también un nuevo fondo COVID que permita hacer frente a las comunidades autónomas a los sobrecostes de la gestión de la lucha contra el COVID en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito de los servicios sociales o en el ámbito educativo, porque, como bien Sabemos todos el COVID está ahí y seguimos haciendo esfuerzos extraordinarios por parte de las comunidades autónomas y tenemos que afrontarlo entre todos y esa necesidad de respaldo presupuestario económico por parte del Gobierno de España es fundamental. Por otra parte, el consejero de Sanidad tiene la encomienda de reforzar el sistema sanitario y seguir mejorando una sanidad de primera que está entre los puestos de cabeza de toda España tiene las ideas claras y yo, desde luego, tengo toda la confianza en su persona. Reforzar la atención primaria de calidad con consultorios y centros de salud a pleno rendimiento. Dije que los consultorios no se cierran y no se cierran. Va a haber atención sanitaria en el mundo rural a todas las personas, vivan donde vivan. También va a continuar con la mejora de la atención hospitalaria, con más prestaciones, más equipamiento también eh, más profesionales. Y tiene que haber un plan de choque para reducir las listas de espera. Por otra parte, creo que es importante destacar que el Consejero de Sanidad va a reforzar el diálogo con los profesionales sanitarios, tanto con los colegios profesionales como con los, eh, las organizaciones sindicales. Contamos con todos para mejorar nuestra sanidad, un valioso sistema sanitario para mejorar las personas de Castilla y León. Les deseo a todos un buen día, muchísimas gracias y deseo la máxima, eh, el máximo éxito en su trabajo, porque será el éxito de todo el Gobierno de Castilla y León y, lo que es más importante, el éxito de la salud, de la seguridad, de la vida de las personas de Castilla y León, que son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias.